Gente, buenas tardes desde Aventuras de Norberto. El vídeo que vais a ver a continuación es la última ruta del año 2021 que ha hecho la maña hoy. Además, hoy hemos estrenado la GoPros Hero 5, creo que lo digo bien. Espero que os gusten las imágenes que me saca esta cámara. Y he hecho un trayecto hasta la localidad de Nonaspe, donde tengo una hermana a la cual he ido a visitar. Y he aprovechado pues, para grabar esta ruta, he grabado tanto la ida como la vuelta. No os lo voy a poner entera, la vamos a recortar un poco y tal. Yo creo que las imágenes, oye, la cámara esta es una maravilla, vosotros mismos podréis juzgarlo. Me lo dejáis en la casilla de comentarios, si os ha gustado, qué os parece la cámara, las grabaciones y demás. Y oye, lo de siempre, a ver si conseguimos más seguidores, ¿eh? Falta un día para que se acabe el año. Animaros y suscribiros, compartir mis vídeos, darle likes. Y ahora sí. Sí, sí, algo más que decir. Feliz fin de año y feliz año nuevo 2022. Desde Aventuras de Norberto. ¿Eh? Y os recuerdo que para principios de año tenemos vídeos. Y de los buenos. Ahora sí que sí. Entrando en vídeo. Aquí llegó Norberto en busca de aventuras nuevas. Y son las rutas del alimento de sus recorridos por maestra. Junto a su compañera hablamos de la maña. Esta dupla rutera y sus grandes hazañas. La, 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 la. Hola gente, pues nada, hoy cogimos la maña, hoy día 30 de diciembre, falta solo un día para terminar el 2021. Bueno, salimos de Maella, pasamos ahora por la rotonda de la Jota o de los Mañicos y nos dirigimos hacia Favara, cogeremos la A1411. Pues nada gente, esta va a ser la última ruta del 2021 que estamos realizando con la maña. Me voy a la localidad de Nonaspe, que tengo una hermana que vive allí y voy a visitarla. Aparte de hacer otros recados referentes a la ONG donde estoy como coordinador. Pues nada, ahora pronto vamos a pasar por al lado de la Trapa, del monasterio de la Trapa, mano izquierda, lo vais a poder ver. ¿Veis? Este es un monasterio en ruinas de Santa Susana de la Trapa. Ahí, lo podéis ver a mano izquierda. Pues nada, ya falta poco para llegar a Favara, porque claro, naturalmente los vídeos pues están, se suelen recortar, ¿no? No os voy a meter aquí todo el tocho. Estamos ya llegando a la carretera que tenemos que salirnos de la A1411, coger desvío a Favara. Aquí a mano izquierda hay una antigua gasolinera que está fuera de servicio. ¿Veis? Como lo habéis podido ver. Y ahora ya viene el cruce en el cual nos tenemos que salir y coger dirección Favara y cruzar Favara por el centro para alcanzar la carretera A2411. Pues nada, ahora dejamos la A1411. Y como podéis ver, pues continuamos ya dirección Favara. Nada, tal y como os digo al principio del vídeo, hoy aquí es la primera vez que estoy... Mira, ahora estamos llegando a Favara ya. Vamos a cruzar el puente del río Matarraña, que también pasa el Matarraña, igual que por Maella. Ahora haré una pequeña paradita, para que podáis ver. Nada, esto es un segundo, ahí parado, y el cartel de Favara. Es una población de unos 2.000 habitantes. No, 1500, Favara. Bueno, ahora ya estamos saliendo de Favara, cogiendo dirección Nonaspe. Esto ya es la carretera A2411. Pues bueno, como os estaba diciendo, pues estoy realizando esta grabación
con la GoPro Hero 5 que os enseñé en el vídeo anterior a este de las adquisiciones que había hecho de las cámaras que tengo en la actualidad para el canal de Aventuras de Norberto. Pues bueno, nada más que felicitaros también el fin de año y el próspero año nuevo 2022, que esté lleno de salud ante todo, y a ver si vencemos ya esta dichosa pandemia que no nos deja vivir. Tenemos que ser todos muy consecuentes de esto, Pues bueno, hoy continuamos la ruta por la carretera A2411, para llegar hasta la localidad de Nonaspe. Bueno, espero que os guste, la grabación y que me dejéis comentarios en la casilla de comentarios. ¿Qué os ha parecido la cámara? Porque con los que me seguís ya sabéis las otras grabaciones, como estaban hechos con la otra cámara, con la Procter, hay una gran diferencia. Principalmente porque la GoPro tiene el gran angular que coge más, se ve más parte de la calzada, más de ti. Hasta se ve contra revoluciones y contra kilómetros el velocímetro, voy a tener que ir con cuidado, o si no le voy a tener que poner un parche al velocímetro para que no sea alguien ahí que me sin querer exceda un poco y luego me lleguen las multas. Bueno, ya estamos, hemos subido la parte más alta, ahora estamos ya de bajada hacia Nonaspe. Entre Favara y Nonaspe hay un punto alto, por eso digo que estoy... ahora estamos bajando, hemos llegado a la parte más alta donde se encuentra, digamos, como los depósitos de agua. Y ahora ya de bajada hacia Nonaspe. Pues nada, oye, espero que vamos a cerrar este año 2021 con 505 seguidores, de que no se nos sume en el día de hoy y mañana alguno más, pues bueno, 505 seguidores y 246 vídeos. Bueno, hay más, porque si contamos los shorts, los vídeos estos cortos y demás, y los directos, pues ya habrá 251 o 252 vídeos en 2 años, con que a ver si logramos el objetivo de los 1000 seguidores en el 2022. Recordaros que estoy participando y soy el padrino del proyecto del canal de RV Custom con Rodrigo Vargas en el proyecto Ciclecar. Bueno, ya estamos llegando a Nonaspe. Es un pueblo muy bonito, tiene la Virgen de las, el santuario de la Virgen de las Dos Aguas. Este pueblo se encuentra, digamos, en la loma de la montaña y tiene un río en cada lado. Y es donde se juntan. Se llama la Virgen de las Dos Aguas, donde se unen los dos ríos. Y continúa como río Matarraña, hasta el Ebro, llegando a Jayor. Bueno, ahora ya estaremos entrando ya dentro de la población de Nonaspe. Esa carretera que vamos a coger ahora nosotros a mano izquierda, nos vamos para Nonaspe, pero si fuéramos para la derecha, nos iríamos para Batea, localidad ya de provincia de Tarragona. Ahora estamos en provincia de Zaragoza. Pues nada, estamos ya realizando la entrada en la población de Nonaspe. Ya muy prontito, a continuación, vamos a tener la vuelta. Os he grabado la vuelta también, ya es casi, están anocheciendo un poco de vuelta, pero bueno, para que veáis, a ver, qué tal está. Bueno, estamos entrando en la localidad. Vale. Muy bien, espero que os guste el vídeo. Y ahora, de vuelta, ahora sí, ya volvemos para Maella. Volvemos a coger la A2411. Y ya está anocheciendo. Bueno, pues nada. Desearos un feliz fin de año y un próspero año 2022, lleno de salud y de alegrías y de trabajo. Y a ganar muchas perritas, mucha plata para poder ponerle chuches a la moto. O comprarnos una moto. Pero vamos. Bueno, ahí podéis ver cómo está anocheciendo, el atardecer. El sol, nuestro amigo Sam, ya casi no se ve. Estamos llegando a Favara ya,
Detrás de esa colina se encuentra Favara. Bueno, yo creo que con la GoPro Hero 5 nos van a salir buenas imágenes, buenos vídeos. De todas maneras, os vuelvo a repetir que me gustaría oír vuestros comentarios, ¿eh? A ver qué os parece. Estamos entrando ya en Favara. Ahora aquí queda una curva a la derecha y otra a la izquierda y entraremos en la localidad de Favara. Vamos creciendo poquito a poquito. Bueno, deberían ser pues como a las 5 y media de la tarde, o 6 menos 20 en este momento. Ya estamos entrando en la localidad de Favara. Abandonamos ya la A2411. Pasamos Favara. Aquí tenéis un vídeo del mausoleo romano, ¿eh? Y de la ermita. O sea, hay varias cosas. También hay cosas muy bonitas. Y la depuradora ecológica. Y el parque, hay el parque Rabinat, o sea, hay muchas cosas para ver aquí en Favara. Volvemos a cruzar el río Matarraña por el puente, en el cual ya nos estamos ya saliendo de Favara y pronto vamos a entrar en la A1411. Llegamos a la rotonda y entraremos ahora en la A1411 dirección Maella. Nos quedarán unos 8 kilómetros. Pero no, por no pegaros todo el tostón y hacer más cortos ni nada, que ya llevamos 9 minutos de vídeo, pues nada, en breve ya voy a cortar y lo vamos a dejar aquí. De todas maneras, espero que os haya gustado la última ruta del 2021 con la maña. Es nuestro amigo Sam, ya se está escondiendo en el horizonte en el atardecer. Día 30 de diciembre del 2021. Estamos cerca de la gasolinera, está abandonada ya, dejada aquí a mano derecha. Y bueno, ya nos estamos acercando a Maella, pero pronto se va a terminar el vídeo porque lo voy a cortar ya. Porque veis, ya se está haciendo de noche, nos está dando reflejo el sol y tampoco vamos a ver mucho ya. Pues bueno, espero que os haya gustado y lo dicho, feliz 2022. Y próspero año nuevo lleno de energía y de alegría y de salud.